Hola y bienvenidos a un nuevo video. Muchos ya conocen este juego, pero otros ni saben de su existencia. Se me ocurrió hacer un repaso de todos los juegos existentes de Marvel, o bajo licencia de Marvel, y así darles a conocer todas las alternativas que pueden existir para que elijan un juego si se animan. Así que empezamos con un juego muy popular, Future Fight. Mientras que va cargando, hablemos sobre el juego. Marvel Future Fight es un juego lanzado de forma mundial el 30 de abril del 2005. Se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. Desarrollado por Netmarvel, es un juego de rol que ya sobrepasó a los 150 personajes jugables disponibles. Si mal no me equivoco, está entre 185 y 187, o sea que hay una gran variedad de personajes, desde los existentes hasta creados por el mismo juego. Al principio puede ser un poco complicado de entender el juego, ya que tiene demasiadas opciones y modos de jugabilidad, pero poco a poco le vamos a ir encontrando el sentido. Recuerdo que la última vez que lo jugué fue cuando lanzaron a Sharon Rogers. Recuerdo ese especial que a su vez salió el Caballero América en Avengers Alliance. Así que vamos a jugarlo y poco a poco viendo lo que trae el juego. Yo sé que muchos pueden pensar, pero el juego ya tiene 4 años de vida. ¿Para qué me voy a poner a jugar un juego que de repente ya termina en cualquier momento? Y no, mientras que un juego sea rentable, va a ser negocio. El juego de Future Fight está en el top 5 de juegos gratis. El juego está dentro del top en ingresos de Android, así que goza de bastante popularidad, y que lo cierren a corto plazo, complicado. Eso sí, les voy diciendo que el juego ocupa bastante espacio. Necesitas por lo menos Android 4, 2 GB de espacio en tu dispositivo móvil y al menos 3 GB de RAM para poder jugarlo sin problemas. El juego va a descargar los datos básicos para empezar a jugarlo, así que con eso ya podemos ir empezando a jugar lo que sería, digamos, el tutorial. Thor, hijo de Odín, ¿cómo es posible? ¿Por qué no se ha convocado antes a los Vengadores? Tal vez S.H.I.E.L.D. esté paralizada. Sea cual sea la razón, Rayo Negro y tú han sido los únicos a recibir los mensajes que envié. Sabias palabras. ¿Qué ha acaecido en la Tierra, T'Challa? Todo lo que sabemos es que hubo alguna clase de invasión a gran escala. Fuera lo que fuera, era peor de lo imaginable. De ser así, más no valdrá descubrir primero quién es el enemigo. Encuentre y elimina al enemigo. Lo que me gustaba de Future Fight es su facilidad para utilizar habilidades, movimientos, golpes, ataques. En realidad sí es un juego entretenido. Lo malo es que ocupa recursos. Steven, abre los ojos. Detente, Thor. ¿Cómo dice tal cosa? Amigo, capitán. He dicho que basta, Thor. Es demasiado tarde. No detecto signos vitales. ¿Acaso insinúas que deja de existir? ¿Quién haría semejante cosa? Nosotros, aunque no deseamos hacerlo. ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Alguna argucia de Loki? No. T'Challa, ¿eres tú? Y esos parecen Rayo Negro y tú. Muy pronto descubriremos su auténtica identidad. Pero cuando hayamos acabado con ellos, jamás se atreverán a volver a hacerse pasar por nosotros. No somos impostores en lo absoluto, T'Challa. Impostores o no, no escaparán del aire del trueno. Ya se armó esta guerra de pandillas. Bueno, en su momento, cuando se hizo popular, necesitaba de un celular que al menos tenía que tener 3 GB de RAM. Y todo siendo buena onda. En esos tiempos no era muy común los celulares con 2 GB o 3 GB a lo mucho. Pero ahora creo que cualquier celular tiene mínimo 2 GB de RAM.
Yocasta. Reproducción completada. El director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, me envió desde el futuro para entregarte un mensaje. Un enemigo desconocido amenaza el mundo. Hemos fracasado y me muero. Todo se acaba y ni siquiera he averiguado por qué he fracasado. Son nuestra última esperanza. Mi jugada la desesperada, Yocasta los enviará antes del apocalipsis y nombrará al nuevo mando. Yocasta. Este es el mensaje completo. Esa es la ubicación secreta que el director Fury dispuso para esta misión final. Y te eligió a ti para dirigir la operación. Para ayudarte, ha recurrido a sus aliados de más confianza para que se te unan. Tu equipo, el Capitán América, Steve Rogers, Iron Man, Tony Stark y Viuda Negra, Natasha Romanoff. Sin embargo, la inestabilidad del sistema corrompió los datos necesarios para contactar con el Capitán. Por suerte los tenemos en el simulador de combate de S.H.I.E.L.D., así que intentaremos recuperarlos mediante la simulación. Iron Man con su traje cuántico. Para reclutar personajes, necesitarás información sobre las biometrías. Bueno, en Future Fight, reclutas personajes juntando biometrías. A X cantidad de biometrías, X cantidad de estrellas. Por ejemplo, acá para reclutar a Capitán América nos pide 10 biometrías, que serían las para su primera estrella. Lo reclutamos. Y nos sale la información del personaje, la biografía. Ahora, para agregarlo a nuestro equipo, lo arrastramos para acá. Equipo 1 actualizado. Utiliza el mismo método para reclutar otros personajes. El director Fury dijo una vez que ante la destrucción no hay amigos ni enemigos. Ahora elige tu nombre en clave. A ver. M-A-A Latino. ¿Funcionará? Qué mala onda. Alguien lo está usando. A ver. Así que le agregamos una X. Para hacerlo extremo. M-A-A Latino extremo. Ya estuvo. Para conseguir más personajes necesitarás más biometrías. Estas se pueden obtener de diversas formas, pero sobre todo en las misiones de historia. Toca entrar para ir a estas misiones. Acá tocamos entrar. Misión historia. Capítulo 1, la científica desaparecida. Le damos acá. Arrastra al Capitán América y conviértelo en tu líder. Ah, ya. Cuando tú pones a alguien en el centro, se convierte en el líder y da beneficios al grupo dependiendo de acuerdo a su capacidad de liderazgo. Y le damos a iniciar. El fin del mundo. El principal problema es que no tenemos demasiada información. Para empezar iremos paso a paso. ¿Quién podría suponer una amenaza tan grande? ¿Hydra? Dudo que alguien sea movido por la codicia. Ni siquiera Hydra querría el fin del mundo. Bueno, se me ocurre a alguien que las consecuencias le dan igual. Ultron. Yocasta, ¿podrías detectar la actividad de Ultron con tu radar? Lo intentaré, Capitán. Activando radar de entropía, recepción normal, ampliando radio de extracción, inicio análisis de datos entrantes. Estoy a punto de desmontar la pieza a pieza. ¿Qué? Solo pensaba en voz alta. He detectado actividad que parece coincidir con los patrones de energía de Ultron. El grado de coincidencia es de un 12%. Y sigue aumentando. No sé lo que significa eso, pero algo es algo. Empecemos por Ultron. ¿Dónde está? En el cielo de Manhattan, aproximándose a la Torre Stark. Dale. ¿Por qué a mí? Hola. ¿Vamos a comenzar con la fiesta o qué? A ver. Otro ataque de Ultron. Esto me recuerda a Sokovia. Si creas un equipo con unos seres específicos, podrás usar las habilidades multijugador. Prueba a utilizarlas.
qué buena onda. Genial, mi personaje subió a nivel. Bueno, los personajes van subiendo de nivel de acuerdo a las batallas que tienen, los ítems que utilizamos para subir de nivel. Igual cada personaje tiene ventajas y desventajas frente a otro. El de velocidad tiene ventajas sobre detonación, detonación sobre combate, combate sobre velocidad. Y bueno, universal no tiene ni ventajas ni desventajas. Este personaje es detonante, por lo cual... No, ¿dónde está? Acá. Tendría ventajas con Iron Man. ¿Verdad? No, no. ¿Qué hago? Ya, ahora sí. Viuda tiene ventaja sobre el personaje, ya que es velocidad. A ver, otro más. Ven aquí, mírame qué bonita soy. Soy hermosa. Y tómele. Listo. Misión completada. Cuánta sensualidad. Bueno, subió a nivel ya que tiene experiencia por medio de tanto las batallas y los personajes derrotados en combate como al finalizar el combate. He conseguido biometrías para el capitán, así que vamos a subirle. Genial. Primer personaje de 2 estrellas. Y cerremos esto. Vamos a darle a aceptar. Parece que tienes claro cómo funciona esto. Has completado la simulación de batalla. Has conseguido 100 cristales y conseguimos el selector de héroe por 1 estrella. Regresemos. Ahora las recompensas de inicio de sesión. Cuando jugamos por primera vez, tenemos una recompensa de inicio de 7 días, que es un selector de héroe de 6 estrellas, mega vale de aumento de rango de 6 estrellas, 325 chips de experiencia. Este es uno de los ítems que le decía que sirven para aumentar el nivel a tu personaje. El oro, que es importante. Igual al quinto día, puntos de experiencia, chips de punto de experiencia. Al sexto día, el megavale aumento de rango de 6 estrellas. Al séptimo día, un personaje premium de 6 estrellas. Este personaje premium significa que son personajes que tendrías que usualmente pagar para conseguirlos. Por 28 días tenemos estas recompensas de la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Evento de inicio de sesión de 7 días, estas recompensas. Evento de inicio de sesión del cuarto aniversario. Como está en el cuarto aniversario, suelen regalar cosas muy geniales. Por ejemplo, acá tenemos el Iron Man de 6 estrellas, el Ojo de Halcón de 6 estrellas, Nebula de 6 estrellas, Viuda Negra de 6 estrellas, el Mapachín de 6 estrellas, Hulk de 6 estrellas, Megavales. Y bueno, eso significa que lo ideal sería entonces no subir a Iron Man. Y por el inicio de sesión mensual obtenemos todo esto. A ver, acá un cofre de héroe de 3 estrellas a 6 estrellas. Como se dan cuenta, nos regalan muchas cosas. Esto es principalmente para, de alguna forma, no tener desventaja con los que ya llevan tiempo jugando. Como para que no digan que es absurdo empezar un juego que ya lleva 4 o 5 años de existencia y que en cualquier momento puede desaparecer. Lo cual lo dudo mucho porque es un juego muy popular. Y ya saben que mientras que un juego sea rentable, no desaparece. Esas son las recompensas que he conseguido por inicio de sesión.